Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. La medicina hiperbárica es una rama de la medicina en la cual este, se aplica este tipo de tratamiento en todo lo que son alteraciones de presión dentro del organismo humano, sobre todo el aumento de la presión. Eh, esto consiste en generar a través de un equipo, que es una cámara hiperbárica, que es un elemento en el cual se introduce el paciente previo a exámenes médicos para ver si realmente el paciente puede o no este, recibir la cámara, en la cual permanece una determinada cantidad de tiempo para realizar el tratamiento a través de varias sesiones. ¿Sirve para qué tipo de aplicaciones o patologías? En virtud de los efectos fisiológicos, que genera la, lo que se llama la oxigenación hiperbárica, que es que a través de esta cámara se genera eh, el aumento del oxígeno que respira el paciente, el cual dentro de la cámara recibe un aumento de la presión, hace que esto genere, por ejemplo, formación de nuevos vasos, aumento de la llegada del oxígeno a distintas regiones del cuerpo, donde habitualmente no llega o cuando el, el ser humano está enfermo o sufre algún tipo de lesión que imposibilita que llegue bien la sangre esto genera eh, que llegue el oxígeno a presión en esos lugares sobre todo también eh, con la formación de nuevos vasos eh, con la favore eh, favorece a través de la formación de fibroblastos y del colágeno la cicatrización todo eso favorece para que evolucione mucho más rápidamente cualquier tipo de patología. ¿no? ¿Qué pasa con la medicina deportiva también? ¿Es importante que a cualquier lesión que sufre un deportista pueda aplicarse este tipo de, de equipos? Eh, bueno, eh, como fue de público conocimiento en su momento este, este equipo que se encuentra en Rafaela, tiene, eh, fue utilizado perdón, por eh, la selección nacional de fútbol en el último mundial con el, eh, digamos, con el efecto de tratar de recuperar más rápidamente a los jugadores. Justamente una de las aplicaciones que tiene dentro de la medicina deportológica es todo lo que es la recuperación de lesiones ligamentarias, de, de estrés, de cansancio físico, de recuperación muscular por el aumento de la, de la llegada del oxígeno a eh, la parte neuromuscular, digamos, con lo cual el, el deportista, eh, digamos, se recupera mucho más rápido. En digamos en Buenos Aires también la uso, la usa mucho. Por ejemplo Omar Narváez, el boxeador, que se prepara cuando se prepara. Este, recibe sesiones de, de cámara para mantener bien la oxigenación, digamos. ¿La persona cómo tiene que ir a este tipo de sesión? ¿Con qué tipo de ropa? ¿A partir de qué edad? ¿Qué pasa con esta cámara que es cerrada? Aquellas personas que tienen miedo o sienten cierto, cierto tipo de claustrofobia, ¿cómo ustedes preparan al paciente? Bueno, eh, nosotros recibimos al paciente que puede estar derivado por un médico o puede estar derivado también por cualquier otro profesional que detecte algún tipo de patología en alguna, en alguna persona. Por ejemplo, fisioterapeutas, psicólogos, eh, profesores de educación física y ese tipo de cosas. Cuando se recibe el paciente, se le hace una serie de preguntas porque este, este equipo tiene algunas contraindicaciones formales como son pacientes que hayan sufrido recientemente este, neumotórax, pacientes que tengan perforaciones de oído, eh, pacientes que hayan sufrido tratamientos oncológicos con un, con un determinado tipo de drogas, eh, que eso sí contraindica directamente el, digamos, la utilización de la, de la cámara. Lo mismo, el embarazo eh, o pacientes con asma activo en ese momento. Entonces, de, de cualquier manera, si el paciente, por más que por su patología, Necesite la cámara, si presenta este tipo de problemas, no la puede utilizar porque si no aumentaríamos eh, en ellos la, las lesiones. Eh, dentro de las, digamos, de las reacciones adversas, que si así podríamos llamarle, que podría generar eh, la cámara hiperbárica, sería lo que se llama el varotrauma de oído y el varotrauma de senos paranasales. El varotrauma de oído es cuando. Se sufre, por ejemplo, a toda persona que haya viajado en avión o que haya ido a la montaña, el famoso apunamiento. Si uno no lo corrige dentro de la cámara, con una maniobra muy simple que puede ser desde masticar chicle, bostezar, o una, eh, una este, famosa maniobra, que es la maniobra de Balsal, donde se tapa la nariz y sopla con la boca cerrada, que es para descomprimir el oído, no, no se siente otra cosa. Y la otra, el, el barotrauma de senos paranasales es el que se formaría en los casos donde hay sinusitis activa y ese tipo de lesiones donde puede generar dolores. Por eso nosotros siempre tratamos de interrogar al paciente. Por lo general ante una duda o que el paciente no recuerda, se solicita una, un electrocardiograma y una radiografía de tórax para, para estar tranquilo de que él no tiene ningún tipo de inconvenientes. Y el resto consiste en estar eh, dentro de la, de la cámara que puede ser introducido el paciente. Si puede solo, entra solo, y si no, a través de una camilla, y eh, permanece acostado dentro de la, la cámara. La cámara para evitar, eh, digamos, un poquito el, uno de los, de los fenómenos que vos decís, que es la claustrofobia. Está provista de 10 ventanillas, lo cual permite y está ubicada dentro de una sala donde está bien iluminada, eh, hay aire acondicionado, así de cosas, y hay movimiento permanente para que el paciente se sienta acompañado y vea que no está solo. Dentro de la cámara, la cámara se cierra a presión, esta es una cámara monoplaza, con lo cual quiere decir que entra una sola persona por vez. Eh, trabaja por un sistema de presión donde el paciente recibe oxígeno a alta concentración entre el 99 y 100% a través de una mascarilla y después la cámara se presuriza con aire. O sea, esto quiero dejarlo bien claro porque últimamente hubo un, un problema con el fallecimiento de una mujer que en un momento se dijo que era en cámara hiperbárica con ozono, bueno, esta es una cámara hiperbárica que funciona con oxígeno concentrado y aire a presión. Y dentro de los tipos de cámaras hiperbáricas es una cámara hiperbárica de baja presión, o sea, esta es hasta 1,4 atmósfera. Te explicaba entonces que el paciente se introduce entre la cámara con su mascarilla, cada mascarilla es individual y la utiliza cada paciente en particular, y puede estar en estas cámaras durmiendo, eh, leyendo, escuchando música, mirando alguna película en una tablet y cada sesión dura aproximadamente entre 60 a 90 minutos dependiendo de la patología. Esta cámara también tiene la particularidad de que el paciente ante cualquier problema puede apagarla automáticamente él por un sistema valvular que hace que se descomprima la, la cámara. En realidad la sesión comienza unos minutos, dos, tres minutos después que el paciente se eh, introduce dentro de la cámara. Porque va subiendo la presión hasta que en un determinado momento, como si fuera una olla a presión, empieza a salir, este, a salir aire donde marca que está la presión adecuada, y a partir de ahí se cuenta una hora, una hora y media de sesión. Nosotros siempre recomendamos también a todas las personas que concurren que antes de ingresar a la, a la, a la cámara, Hagan sus necesidades, ya sea este, orinar o ir de cuerpo, lo que sea, porque si no, si durante la sesión se debiese interrumpir por alguna causa, hay que volver a empezar de nuevo de cero. Esto no es acumulativo, digamos. La única, el paciente puede entrar vestido sin ningún tipo de problema, con cualquier tipo de prenda. Lo único que pedimos nosotros es que entre descalzo para no, para no ensuciar. En pacientes que presentan lesiones ulcerosas y eso, nosotros no tocamos la vendas, o sea, entra vendado. Lo único que sí hacemos es, para tener un registro de la patología y de la evolución de la patología, nosotros eh, semanalmente fotografiamos la herida para ver la evolución. Pero después, el tratamiento propiamente dicho es por el médico de cabecera y el médico que deriva. Este tipo de terapia... No es un te una terapia alternativa, o sea, no es esto lo hace un médico y o esto. No, nosotros decimos que es una terapia complementaria, o sea, al tratamiento médico se le suma este otro tipo de tratamiento adicional para que sea más rápido el efecto y más profundo, digamos, ¿no? y duradero. ¿Y los resultados cómo vienen hasta ahora? Mirá, nosotros gracias a Dios estamos muy contentos en todo lo que es la parte de úlceras. Hay bastante gente que está con, en tratamiento con úlceras eh, arteriopáticas por pie diabético. Hay gente con úlceras venosas también que están dando muy bien. Gente con colagenopatía, la esclerodermia, también están dando muy bien. Eh, hay una señora que está en tratamiento también que después de muchísimos años de peregrinar eh, con fibromialgia, automáticamente eh, se le fueron todos los dolores. Eh, anda muy bien también como tratamiento en el acúfeno y el tinnitus, el acúfeno que es una patología que hasta en los libros te dice que vos tenés que enseñarle al paciente a convivir con el, con el sonido que tiene en el oído permanentemente y que lo escucha sobre todo cuando más silencio hay. Bueno, en eso están dando muy bien. Eh, la verdad que nosotros estamos muy contentos y la gente más. ¿Dónde podemos encontrarlo usted, doctor? En Sunchales y en Rafaela. Bueno, en Rafaela, en Avenida, el, la cámara se encuentra ubicada en la calle Avenida Mitres, 463. Este, en este momento no recuerdo el teléfono, pero ahí está, ahí está permanentemente todo el personal que opera la cámara y eso. Y nosotros siempre hay algún médico que es el que hace la consulta previa para ver si el paciente puede o no ingresar a la cama, no por la patología con la que concurre, sino si no tiene alguna patología accesoria, como recién. Y si no, yo estoy viniendo a un consultorio en el SEM por lo general los segundos martes de cada mes. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.